repicarán las campanas y mil violines sonarán la finura de sus notas. Lluvia de estrellas me enseñarán mi sitio, pues como artista gané. Gané ese privilegio. Santísima Virgen del Rosario, intercede por nosotros, protege a Guatemala. ¡Qué rico olía! Me dijeron que era María. Yo nunca he visto el color amarillo porque no puedo ver. Pero me explicaron que era como el sol. Debe ser un color caliente, porque así siento el sol cuando me da en la cara. Dicen que eso es porque es brillante. A mí me gusta imaginarme las cosas que me cuentan. Brindémosle la oportunidad de que vivan y sientan como los demás. Ayude al Comité Pro Ciegos y Sordos. Compre números de Lotería Santa Lucía. En el corazón de la ciudad, Centro Comercial Real del Parque le brinda las mejores comodidades para ir de compras, almorzar, tomarse fotos, embellecerse y hasta pintar su casa. Aproveche la comodidad de nuestro parqueo sobre la séptima avenida. ¿Y qué espera? Venga, conózcanos y quédese con nosotros. Real del Parque, en el corazón del centro histórico. Aseguradora General. Bioquímicas, una empresa del Grupo Pharma, la corporación farmacéutica privada más grande del país, presenta su línea de productos genéricos y de marca, líderes del mercado, siendo una excelente opción en medicamentos de calidad a precios accesibles, distribuidos en más de 280 farmacias de la comunidad, producidos bajo normas internacionales, buenas prácticas de manufactura, avanzada tecnología, materia prima de calidad mundial y por personal altamente calificado. Farmacias de la comunidad se encuentran en toda la República. Fundabien, estamos contigo y con todas las instituciones que hacen tanto bien en nuestro país. Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Liga Nacional contra el Cáncer, Liga contra la Tuberculosis, Sociedad Protectora del Niño y tantas entidades más que les debemos de dar precisamente nuestro corazón y, por supuesto, en lo que podamos colaborar, sea económicamente o por lo menos con estímulos y reconocimientos. Gracias, muchas gracias amigos televidentes por estar con nosotros en una emisión más de su noticiero de TV, amigo Cuestión de Minutos, el decano de la prensa televisada en Centroamérica. 48 años en la televisión nacional, 45 años y 4 meses en Canal 13, super, super canal, y 8 meses y 2 años precisamente acá en Canal 13, 13 Visión.
Agradecemos una vez más las múltiples felicitaciones y saludos que hemos estado teniendo durante todos estos días, este mes de noviembre, que es un mes así de frito, amigos televidentes, pero en fin, un mes tan especial. Y muy especial es para nosotros, para mí en lo particular, recibir desde ya a dos amigos. Una llamada telefónica, amigos televidentes, y esa voz gloriosa de mujer muy especial, me dice: somos estudiantes, vamos a ser egresados de las ciencias de la comunicación, Universidad de San Carlos, y una entrevista con usted. Por supuesto, extra cámaras, ya platicamos de qué se trata, pero ahorita tenemos que darles a ustedes la sorpresa que realmente ha sido para mí. Bienvenidos a Cuestión de Minutos, esta es tu casa. Gracias. Y esta es tu casa. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Qué tal? Sí, el licenciado Luis Domingo, yo no usurpo título, eso sí, soy altísimo de la Universidad de San Carlos. Muy bien, Luis Domingo Valladares. Mi nombre es Amner Aguilar. Carla Herrera. Venimos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos. Este año tenemos el agrado, el honor y el gusto de podernos graduar en la carrera técnica de Ciencias de la Comunicación en las especialidades de Publicidad, Locución y Periodismo, respectivamente. Nosotros, más o menos, ¿cuántos son los que se van a graduar? Los graduandos de periodismo son 15 personas, de locución, que es la carrera en la cual yo me voy a graduar, somos 35 personas, y de publicidad son 65 personas. Acá, buen numerito, buena competencia nos espera, amigos televidentes. Y las tres directivas de EPS, de EPS de estas carreras, hemos decidido en gran medida tenerlo usted como el reconocido del año como comunicador social. Y le traemos una invitación que dice de la siguiente manera: Guatemala, 10 de noviembre del 2004. Licenciado Luis Domingo Valladares, ya teníamos licenciado bien, ahí, pero bien, ahora bien, ya sabemos. Cuestión de minutos. Licenciado Valladares, por este medio reciba un cordial saludo de la Junta Directiva de EPS de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es para nosotros un honor informarle que, debido a su esfuerzo, dedicación y valioso aporte a la comunicación de Guatemala, los cursantes del ejercicio profesional supervisado EPS de Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, Publicidad y Locución de la Universidad de San Carlos hemos decidido otorgarle reconocimiento como el mejor comunicador social del año 2004. Dicho reconocimiento se entregará en el magno acto de graduación de las carreras técnicas de Periodismo, Publicidad y Locución, por lo cual solicitamos su presencia en el Hotel Camino Real, Salón Jade, el jueves 25 del presente mes a las 16:30 horas. Para nosotros sería un orgullo contar con su presencia, para lo cual rogamos confirmar su asistencia, la cual ya la tenemos reconfirmada. Como comprenderás, estaré, mira, bromas aparte, se los agradezco de todo corazón. Estoy sumamente emocionado, soy el mejor comunicador social del 2004, es todo un reto. Yo se lo dedico a todos los comunicadores sociales del país importantes, pero sobre todo, desde ya les estoy diciendo, lo acepto de todo corazón, pero muy en representación de quienes a lo largo de 48 años han estado en este sitio, ya sea como directores, como redactores o como locutores. Un reconocimiento al primer director de Cuestión de Minutos, Willy Figueroa de la Vega, a su continuador, el licenciado Augusto Robayes Rodríguez, y luego yo. Gracias, gracias. Besito. Mil gracias, gracias. Al contrario, el gusto es para nosotros contar con una personalidad, pues, del periodismo, de locución y publicidad en el medio. Sobre todo, no teníamos el gusto de conocerlo, y es así bien, se siente bien bonito que sea usted una persona tan sencilla, sabiendo la calidad profesional que es. Entonces, para nosotros sí sería un orgullo que esté en nuestra graduación. Muchas gracias por tus palabras, te agradezco mucho. Eso que entonces hasta ahora me conozcan quiere decir que nunca te desvelas viendo Cuestión de Minutos. Bien. En persona. Ajá. En persona. Bien, me lo aclaraste, si fuiste rápido. No, y ante todo, la calidad de ser humano. Sí. Muchas Eso gracias. Es lo que impresiona. Yo se los agradezco mucho, me emociona muchísimo, sobre todo en esto de periodismo. Porque decirles que precisamente yo este año estoy finalizando, porque empecemos a hacer el año pasado, celebrando mis bodas de oro, 50 años, como dedicado a la actividad artístico-cultural.
Yo empecé primero en el piano, quería ser músico, pero en fin, cuando me decidí por mi carrera, era la del teatro, de actor y director. Y entonces fueron 50 años que hicimos varias obras de teatro allá en 1953, y en el 54 que fue mi debut profesional en México en el Teatro de la Capilla con El Médico de la Fuerza, sí, las actividades teatrales. Ahí vas a ver, porque como ya les di el currículum vitae, ustedes ya van a tener un poquito para rato. Entonces tengo Guatemala, soy director de Bellas Artes desde el 64, siempre muy ligado, naturalmente la cosa artística y cultural está muy ligada con los medios de comunicación. Exacto. Porque además medios de comunicación hacen y no hacen a las figuras. De ahí nuestros respetos. Tuve ese, además tuve un nexo, no menciono ya el año porque si no me asesina a María Rosario y mi hermana, pero además María Rosario y mi hermana fue novia de los periodistas APG, si sí, adiós, él es de 1953, calculen. Y el nexo fue muy fuerte, mi papá políticamente tuvo mucha actividad, en muy malos momentos, buenos momentos, y siempre el apoyo de la prensa fue fundamental en su carrera, entonces esa. Y luego, naturalmente, con mi carrera de teatro y actor, y sobre todo de promotor cultural, que después ya estaba un poco detrás de bambalinas, pues siempre comunicador. Pero realmente, en la carrera propiamente, disque profesional, que todavía mis respetos a los verdaderos profesionales del periodismo, sí, ya para que sea más o menos 25 años que estoy a cargo del programa, y antes, pues naturalmente, tenía mis secciones literarias o mis programas de radio, siempre de radioteatro y todo, el TGW, o sea, Radio Nuevo Mundo, pero sobre todo, como te dijera yo, desde 1900, cuando asumo la dirección de Cuestión de Minutos, antes Cuestión de Minutos, ustedes no habían nacido, pero eran dos emisiones diarias, 10 minutos a mediodía, de las 12:20 a 12:20, y 10 minutos a medianoche, y con eso se cerraba el canal 3, las emisiones. Coincide un poco cuando yo asumo la dirección, entonces el canal me dicen los 10 minutos de mediodía para las programaciones y todo, es decir, no encajaba. Y en lugar de tener esos 10 minutos, que no sabemos ni cómo se ha podido sostener el programa durante, era eso hace 18 años, más, 20 años, te proponemos, te dejan los 10 minutos y nos vamos una hora todas las noches que tenemos, de las 12 de la noche a la 1 de la mañana. Sí, trasnochado, pero no me lo dicen dos veces con muchísimo y los brazos abiertos. Y fui un poco conejillo de indios, ¿verdad? Porque fueron 5 meses así de cerrar yo el canal 3, 12 a la 1 de la mañana, ya eran las 24 horas, porque verdaderamente es extraordinaria la audiencia de la televisión. No hay horario, es decir, uno cree, esta hora, es increíble, es en la mañana, es en la tarde, o es en la noche, y sí. Y sí les he de contar otra anécdota, de eso hace algunos años, estaba de anuncio, estoy empezando yo mal, en fin, había unos, no sé si eran olimpiados, no, no sé, entonces con el canal, demoraba mucho las emisiones de Cuestión de Minutos, porque terminaban por el cambio de horas, es decir, terminaban a veces los juegos a la 1 de la mañana, 1:30, y a esas horas entrábamos con el programa. Pero hubo un día que verdaderamente ya eran las 3 menos cuarto, 2:30, 3 menos cuarto de la madrugada, por así decir, y me dicen, ya no saquemos el programa. Es decir, que, mire, en primer lugar yo tengo un compromiso, tengo un goce y un respeto de televidentes, pero sí, 3 menos cuarto de la mañana, a 4 menos cuarto, pero yo en el fondo sí les confesar, amigos televidentes, ya ustedes dije, hoy ni Dios Padre el programa. Pues miren, antes de las 48 horas tenía la respuesta. Salía de una recepción del Hotel Camino Real y estaba el nuncio de su santidad, que entonces era Monseñor Krilich, que en paz descanse, aquí fue como nuncio a Venezuela. Y entonces salía, y usted le decía, ¿qué hacía usted a las 3:30 de la mañana en el canal 3? Y le digo, ¿y de dónde venía usted, excelencia? Le dije, ¿qué estaba usted haciendo? No, es que fui, me desvelé, dormí, después me desperté y claro, lo primero que hago es poner la televisión. Entonces me sentía muy satisfecho. Yo dije, pues por lo menos ya puedo decir que tuve a esas alturas de la noche, 3:30, 1 y nada menos que no sucedió esos días. Bromas aparte, la audiencia y yo soy mis agradecimientos y a los que se desvelan. Comprendo que no todas las noches pueden estar resistiendo. Yo por las ojeras, cuando a mí se ve mucho tu programa, me doy cuenta si lo ven una o dos veces a la semana, pero sí se ve y estoy muy agradecido. Y encontré otra anécdota con Ariel Rivera, que fue ministro de Relaciones Exteriores
además fue ministro de Economía, de Finanzas y todo, pero estaba en Relaciones Exteriores en la época de Vinicio Cerezo, y salíamos de una convención de la Democracia Cristiana en el Parque de la Industria. No sé si era con Alfonso Cabrera, se proclamó, no me recuerdo exactamente qué era, pero en fin, yo como medio de comunicación, pero salimos, coincidimos con él y veníamos platicando. Entonces ya cuando íbamos casi a la puerta, de las puertas, digamos ahí, del Parque de la Industria, vienen una cantidad de campesinos y con cartelones y todo fuerte, y entonces, mire usted, ¿no? Entonces Ariel, pues era miembro, pues, importante, perdonaba, vos me dijo, voy a tener... No, me dice, es con usted. Entonces era con usted. Mira vos, ¿por qué no sacas tu programa más temprano? Nos tenés desvelados. Ve, me dijo Ariel, solo porque lo estoy bien. Y oyendo aquí puedo decir, no, que es gente de campo, no es gente trabajadora que a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, pues tal vez se están levantando más temprano. Le dije, anoche contarle lo cierto. Dijo eso, pues, porque solamente casi me había dado satisfacción. Pero lo de ustedes verdaderamente me emociona, se los agradezco de todo corazón, le deseo a toda la promoción el mayor de los éxitos, créanme, se los agradezco muchísimo, y a ustedes dos en lo particular, y deseándoles brillante carrera profesional. ¿Tu especialidad cuál es? Periodismo. No, en periodismo. Ah, ¿y tú? Locución. Estamos competentes. Hechos. Pues bien, se los agradezco de todo corazón, ha sido un placer tenerlos y estaremos entonces el día jueves, ¿es? Jueves 25 en el Camino Real, bueno, en el Salón Jade. En el Salón Jade. Gracias anticipadas, ya saben que estamos a las órdenes y una vez recibidos, pues ahí los vamos a ver en competencia. Si quieren decir algo más, los micrófonos son tuyos. Pues muchas gracias a Cuestión de Minutos y especialmente al licenciado, a Luis Domingo Valladares, porque... De verdad, para nosotros es un honor como futuros comunicadores contar con la presencia de él. Tiene una trayectoria envidiable y ya quisiéramos nosotros tener algún día pues algo de lo que él ha hecho. Y muchas gracias. Gracias por todo. Muchísimas gracias también por abrirnos su programa para poderle presentar orgullosamente esta invitación. Y un saludo a la Universidad de San Carlos, Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y a todos los que están madrugando, pues, también muchos saludos. Buenos días. Buenos días. Ya se la saben todos. Ir y enseñar a todos. Gracias de todo corazón una vez más. A usted. Amigos televidentes, continuamos después de unos breves mensajes importantísimos. Aseguradora General. Bioquímicas, una empresa del Grupo Farma, la corporación farmacéutica privada más grande del país, presenta su línea de productos genéricos y de marca, líderes del mercado, siendo una excelente opción en medicamentos de calidad a precios accesibles, distribuidos en más de 280 farmacias de la comunidad, producidos bajo normas internacionales, buenas prácticas de manufactura, avanzada tecnología, materia prima de calidad mundial y por personal altamente calificado. Farmacias de la comunidad se encuentran en toda la República. A continuación, la usual conferencia de prensa semanal de los voceros de la Municipalidad Capitalina, martes 16 de noviembre del año 2004. El día de hoy tenemos información bastante amplia y extensa para ustedes en relación a todos los planes con los que cuenta la Municipalidad de Guatemala para esta época de fin de año, la época navideña. Contamos con planes preventivos y con planes de contingencia también, debidamente estructurados en las distintas dependencias, que todas las dependencias municipales se unen en esta época para brindar a los vecinos una ciudad en armonía y en paz y una ciudad pues segura en sus vías también. El día de hoy contamos con la presencia del arquitecto Mario Roberto Paz,
quien es el representante de la Municipalidad de Guatemala ante el Consejo Cultural de la Municipalidad, y él nos va a hablar sobre el proyecto Ilumina tu Ciudad. Contamos también con la presencia de Said Tapia, él es el subdirector de Abastos, que nos va a estar dando la información en referencia a los planes que existen para las ventas navideñas en la ciudad de Guatemala. Contamos también con la presencia de Ricardo Lemus y del señor García, del Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales, quienes nos van a comentar un poco de una manera, en forma de introducción, a lo que es el Plan Belén y los planes preventivos que hay para la época de fin de año y la época navideña por parte de los bomberos municipales, que es uno de los brazos fuertes con el que cuenta la Municipalidad de Guatemala para ayuda y apoyo a los vecinos en esta época. Y por último, tenemos la presencia de Amílcar Montejo, que es de la Policía Municipal de Tránsito, quien nos va a estar comentando sobre los planes, el Plan Navidad 2004 con el que cuenta la Policía Municipal de Tránsito para aminorar todas las los factores que afectan el tránsito vehicular en nuestra ciudad en esta época. Así que nuevamente bienvenidos, y cualquier duda que tengan, por favor, siéntanse libres de hacerle cualquier comentario o pregunta a las personas que les van a estar brindando esta información en su momento. Muchas gracias, muy buenos días. Este año la Municipalidad de Guatemala, a través del Consejo Cultural, ha decidido promover un proyecto para darle un carácter humano a nuestra ciudad en esta época de Navidad, que es una época propicia para que todos los vecinos armonicen y se sientan en paz, tranquilos y como hermanos. El proyecto se titula Ilumina Nuestra Ciudad, y tenemos previstos varios rubros o varias ramas del proyecto que les queremos presentar. Una de ellas es a través de los vecinos, los distritos y los alcaldes auxiliares, en donde vamos a promover un concurso de decoración de los parques y de áreas específicas en cada barrio para premiar al grupo, al Comité Único de Barrio, que decore mejor su área. Así tenemos también los 24 mercados municipales, en donde igualmente vamos a incentivar a los mercados para que nos presenten sus decoraciones, y les estamos proporcionando materiales, luces, extensiones, insumos para que ellos puedan decorar sus áreas en esta época navideña. Hemos tenido el apoyo irrestricto de algunas empresas privadas, principalmente Semaco nos ha donado materiales, ABM también, y además tenemos otras empresas patrocinadoras que se han entusiasmado mucho y nos han brindado un gran apoyo, como lo son Banco Industrial, TACA, Los Tres S.A., Coca-Cola, Semaco, Banco de Occidente, Cofiño Hostal, Los Cebollines, Pizza Mía, La Curazao, ABM, Banco Inmobiliario y el restaurante Piccadilly. Es una gran satisfacción que el proyecto ha sido muy bien recibido dentro del público en general, y principalmente en la iniciativa privada, y para darle una calidad, alta calidad a ciertos puntos de la ciudad, hemos realizado contactos con artistas y arquitectos que nos han diseñado decoraciones para puntos estratégicos, como por ejemplo la Plazuela España, la Plaza de la Constitución, el Puente de la Penitenciaría y el edificio de la Municipalidad de Guatemala. La arquitecta Luisa de Ayau es quien nos ha apoyado en este sentido y ha generado estos diseños que ustedes van a apreciar y que son de muy alta calidad. Dentro de todas las gestiones que hemos realizado, hemos tenido contactos con entidades de gobierno también, y el señor viceministro de Deportes se entusiasmó con el proyecto, y a través de él contactamos al Banco Industrial, y hemos estado coordinando con el Viceministerio de Deportes la decoración del Campo Marte. Es una decoración a gran escala, patrocinada específicamente por el Banco Industrial, y
Esto ha causado mucho interés dentro de diferentes entidades. Asimismo, el Banco de Guatemala también va a iluminar su edificio bajo las líneas, el lineamiento que nosotros estamos llevando a cabo. Aquí podemos ver los lugares en donde vamos a tener las decoraciones, son los 24 mercados municipales, las 5 bibliotecas municipales en donde se están llevando a cabo cursos de vacaciones para los niños y estamos promoviendo las decoraciones, los 14 distritos, como les mencionaba, ya tenemos los diseños de los distritos y estamos en el proceso, ya les entregamos los materiales, están en el proceso de la decoración. La Plazuela España, el Puente de la Penitenciaría, la Municipalidad, el Campo Marte y el Banco de Guatemala. La inauguración de este proyecto se realizará el viernes 3 de diciembre a cargo del señor alcalde, aquí en el área del edificio de la municipalidad, y el sábado 4 de diciembre a las 6 de la tarde también en la Plaza Central. Y tenemos previsto para el mes de diciembre tener recorridos en buses gratuitos para las personas que quieran visitar los diferentes lugares que van a estar iluminados. Y también tenemos el apoyo de un trolley de una empresa de turismo que va a hacer las visitas alrededor de los barrios en donde van a estar iluminados. Este es el programa. Los miércoles, martes, miércoles y jueves vamos a tener esas visitas saliendo de aquí del parqueo del Palacio Municipal y llevándolos para que aprecien y disfruten de estas decoraciones. Vamos a presentarles, estos son algunos diseños, ya nosotros le solicitamos a los comités únicos de barrio y a los alcaldes auxiliares que nos presentaran diseños, y entonces, por ejemplo, aquí hay algunos diseños que algunos grupos nos presentaron y que ya están empezando a elaborar en sus parques y en sus áreas. Luego tenemos lo que son los diseños de la arquitecta Luisa de Ayau, que quisiera explicarles. Este es el Palacio Municipal y el Puente de la Penitenciaría, se llama Armonía Danzando con las Estrellas. El concepto es construir, ya estamos construyendo esas estrellas en tres dimensiones. Hay estrellas que van a estar colgadas del edificio municipal. Este es el Puente de la Penitenciaría, en donde vamos a tener estrellas de diferentes tamaños, por ejemplo, de 1.60 metros, y hay otras que miden 3.75, y luego tenemos en los jardines frontales de aquí del edificio municipal vamos a tener unas estrellas como las que ven ahí del lado derecho, que son mayor, que ya son más grandes. Hay una de 7 metros y otra de 5.34 metros. En la fuente que está enfrente del edificio municipal también tenemos previsto tener algunas estrellas. Todas estas pues las vamos a estar iluminando y tienen ciertos materiales reflectivos para que, como ustedes ven, la idea es que se refleje la luz alrededor de las áreas que van a estar iluminadas. Luego tenemos la Plazuela España. La Plazuela España, en esa área, en los cuatro arriates que circundan la Plazuela España, vamos a colocar 8 tramos con paneles que miden 2 metros por 1 metro más o menos, y configuran una corona. La idea es el concepto de la corona de Adviento. Ustedes ven ahí cómo van a estar iluminados esos paneles en el momento de la inauguración, es decir, todos los paneles van a estar iluminados de blanco, y en el centro la fuente va a estar iluminada con una lámpara bastante potente, con un móvil de espejos para que refleje también alrededor de toda la plazuela. El concepto de la corona de Adviento es que gradualmente se van encendiendo velas, entonces ahí la idea es que cada día se vaya convirtiendo en rojo uno de esos paneles, y para que el día de la Navidad, al culminar las 4 semanas que va a durar esto, se convierte todo en rojo
y la iluminación de la fuente también se convierte en rojo. La idea, la inauguración, como les dije, es el 3 de diciembre y el plan es tener esto montado hasta el 7 de enero, al día siguiente del Día de Reyes. Luego tenemos lo que es el Campo Marte. En el Campo Marte, como ustedes saben, hay una alameda, hay una calle principal de entrada en donde vamos a tener al centro estos conos con diferentes colores, es decir, conos de estructura metálica con lona plástica y con ciertas perforaciones para que la luz se proyecte hacia el exterior de los conos y con los diferentes colores del arco iris hasta culminar en el fondo en donde va a haber una tarima y el Ministerio de Cultura y Deportes estará llevando a cabo actividades como conciertos de cánticos navideños, etcétera. Y aquí tenemos también colgando de unas lámparas que existen ahí, unas esferas de espejos para que también reflejen alrededor de los árboles la iluminación. Esta es otra vista de ambos elementos. Y luego tenemos la Plaza de la Constitución. La Plaza de la Constitución va a estar decorada con estos volúmenes que simulan velas. Los colores pues variarán de acuerdo a la época navideña y posiblemente serán rojo, amarillo y azul. Y entonces se van a ir distribuyendo dentro de la Plaza de la Constitución. Esta es una vista en planta de la plaza en donde se ve la distribución tanto en las jardineras que existen como en el área de circulación con estos volúmenes que van a dar la impresión de un grupo de velas. Aquí se puede ver un fotomontaje en donde nosotros hemos previsto cómo se apreciará esta decoración. Estos son los pendones que vamos a estar colocando en en los postes y en las áreas aledañas a la decoración. La idea es que, como ustedes ven, está el logotipo del proyecto que se llama Ilumina Nuestra Ciudad y el logotipo de la municipalidad, y al lado, en donde ustedes ven en blanco, ahí estará el logotipo de uno de los patrocinadores. Entonces, dependiendo de la cantidad que ha aportado cada quien, así será la cantidad de pendones que tendrán colocados. Ustedes ven los colores de donde dice Navidad 2004 porque son las diferentes áreas, la plazuela, los parques, los mercados, la municipalidad. Entonces varía y el puente de la penitenciaría, entonces varía el color de donde dice Navidad para identificar el área del proyecto. Y estos son el listado de patrocinadores, como les decía yo, los tres S.A. que distribuyen Volvo y Jaguar, Coca-Cola, Semaco, Taca, Banco Industrial, Banco de Occidente, Cofiño Estal. Y en la siguiente tenemos a los Cebollines. Estas son los negocios o las empresas que están alrededor de la Plazuela España que han contribuido para la decoración de la Plazuela España. Los Cebollines, La Curazao, ABM, Pizza Mía, Banco Inmobiliario y Picadilly. Esto es lo que les podemos presentar. Tenemos un listado de los parques que van a estar decorados y que les vamos a distribuir. Y cualquier duda, pues estamos a la orden. ¿Va a colocar algún tipo de estructura eléctrica para evitar algún riesgo de sobrecarga en los mercados o en lugares públicos? ¿Cómo no? Sí, hemos estado en contacto con la empresa eléctrica y tenemos una persona encargada específicamente para ese tema. ¿Se van a colocar en los mercados alguna estructura? No, estructura no. En los mercados la realidad es que las decoraciones son más convencionales, como nacimientos, lo que les hemos dado son series de luces, pero no es algo como estas decoraciones en áreas
del exterior que son más considerables. Bueno. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros de la prensa. Nosotros, la Municipalidad de Guatemala, a través de la Dirección de Abastos, ha desarrollado un plan navideño de ubicación y organización y ordenamiento de todas las ventas navideñas. Uno de los principales preocupaciones y uno de los principales estandartes de la municipalidad es desarrollar las tradiciones de Guatemala. Nosotros consideramos que la Navidad es una de las tradiciones más hermosas y más bellas en la cual podemos contar. Sin embargo, eso no es motivo para que se desarrolle una actividad de ventas navideñas en la cual todos los guatemaltecos van a adquirir sus ventas y van a adquirir todos sus artículos navideños, pueda hacerse de una manera ordenada. Y ese es otro pilar fundamental que busca este plan, realizar y ordenar las ventas. Asimismo, busca mantener una convivencia pacífica de todos los vendedores, los vecinos, comerciantes, etcétera, para que se pueda llevar y que todos los guatemaltecos podamos gozar de una Navidad tranquila, contentos y en paz. La municipalidad desea que todos estos vendedores puedan hacer su labor y puedan hacer su función comercial y puedan obtener ganancias. Comprendemos que en estos momentos y en estas épocas muchos vendedores esperan estos momentos para poder agenciarse un poco más de recursos. Y para ello es este plan. Este plan busca también que los vecinos convivan, como bien dije antes, con los vendedores. Y asimismo que los vendedores puedan hacer un poco de mejoras en sus locales para que puedan de alguna manera hacer una convivencia con el ornato de la ciudad. Estas ventas tienen el objetivo básicamente de paliar y cubrir todas las áreas de la ciudad y todas las áreas de la ciudad de Guatemala. Y para ello se han hecho estudios y se ha hecho un mapeo y se han hecho un censo de todos los vendedores que tradicionalmente se colocan a lo largo de la ciudad y se han detectado esos puntos. Déjenme decirles que la mayoría de los puntos se han autorizado al igual que el año pasado. Sin embargo, hay algunos puntos que por motivos de tráfico, por motivos de convivencia con los vecinos, se han tenido que quitar. Y se está buscando una reubicación para todos estos vendedores. Dentro de los puntos que contamos, saben, importante es que tenemos dos tipos de ventas, ¿no? Las ventas de pirotécnicos, que son los fuegos artificiales, y segundo, todas las ventas navideñas que incluyen bazares, arbolitos, pinabetes, coronas, todo lo en sí, lo de los adornos navideños y de juguetería en esta manera. Para los juegos pirotécnicos se han ubicado básicamente el Parque Los Pinos, la 12 Calle, entre otros, Tical Futura, el Centro Comercial Megacentro, Hiperpay, Centro Comercial La Quinta, Despensa Familiar, Calzada San Juan, Pollo Campero, de la Calzada San Juan, Boulevard Vista Hermosa, Almacén País, 13 Calle Aguilar Batres, Galerías del Sur, Centro Comercial Petapa, las mediaciones de la Universidad de San Carlos, la calle Martí, el Centro Comercial Mega 6. Y otros sectores de ventas navideñas están como el Trebolito, la 19 Calle, en la zona 3, Yurrita, que estos iban a ser reubicados bajo el Puente Olímpico, el sector de la Sexta Avenida, el sector del Parque Gómez Carrillo, el sector navideño de la 18 Calle y el sector navideño del Parque Central, entre otros. También tenemos ventas navideñas alrededor de los mercados municipales y se ha permitido en la mayor parte de los mercados que se coloquen estos vendedores. Queremos informar también que se está dando permiso a aquellos vendedores de mercados que ya tradicionalmente ocupan sus ventas para que puedan cambiar de giro comercial en esta época y puedan realizar su venta y puedan mejorar su ingreso, en dado caso puedan optimizar los recursos para esta Navidad. Uno de los requisitos más importantes que nosotros pedimos es que todos los vendedores navideños deben presentar su recibo de venta, de pago del mes anterior o del año anterior y se aproximen a la Dirección de Abastos que está en la Central de Mayoreo para que ahí se les pueda dar el trámite necesario para su autorización. Dentro de los requisitos de no tener la autorización correspondiente, ¿qué multa o cómo se procedería? Mire, si un vendedor no cuenta con la autorización correspondiente, nosotros le pedimos que vaya a la Dirección de Abastos para que pueda solventar y pueda ubicar su situación y vuelva a su. Ajá. En el momento
Mire, si no cuenta, vamos a tener que pedirle al señor que retire sus ventas, porque lo que buscamos es una venta ordenada y respetar los comerciantes que han hecho su comercio durante muchos y varios años. Así es, en el plan Belén, así es. Fíjense que, como les decía, en los mercados hay ciertas restricciones que es importante que se va a mencionar mucho en el plan Belén, pero se está terminantemente prohibido la venta de juegos pirotécnicos, de todo lo que son cohetes, bombas, etcétera, dentro de las instalaciones de los mercados. Ustedes comprenderán que eso se hace por razones de seguridad. Dentro de los requisitos que se están pidiendo para poder autorizar una venta es que traigan su recibo el año pasado, como dije, que lleven una fotocopia de ese recibo. Segundo, que lleven su cédula de vecindad. El trámite es personal, no aceptamos tramitadores de ninguna especie, sino que únicamente es personal con la cédula necesaria. Y en el caso de los fuegos pirotécnicos o las personas que se dediquen a comerciar estos fuegos pirotécnicos deben cumplir requisitos adicionales. Uno de ellos es haber cumplido el curso, que ya se los van a explicar más adelante, para manejo de fuegos pirotécnicos, y tener algunos elementos necesarios en el propio lugar, como arena, algún tipo de extinguidores o agua específicamente. Ya van a entrar en el plan Belén eso los señores bomberos para evitar. Nosotros queremos tener una Navidad tranquila, una Navidad en las cuales se hagan comercio y sobre todo segura. Como se dan cuenta, todos los programas están entrelazados, tanto los conceptos navideños como vimos anteriores de Ilumina tu Ciudad, que se complementan con el plan navideño, y a la vez el plan navideño se complementa con el plan Belén 2004 para que todos tengamos una Navidad segura y sin riesgo. Lo que nosotros queremos es que gocemos todos de eso. Esto es lo que puedo decirles, y vuelvo a insistir, por favor, que cualquier persona que tenga alguna duda específicamente sobre el tema de ventas navideñas, que se aproxime directamente a la dirección de abastos, a la unidad de economía informal, y gustosamente los estaremos atendiendo a cualquier persona. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto asciende el costo para poner una venta de juegos pirotécnicos a ventas navideñas? Mire, depende, porque es por metro cuadrado, ¿sí? Ahorita estamos precisamente en esa negociación, se está poniendo una propuesta para poder definir el costo de esas ventas y se les hará conocer, pero es un costo muy social y es básicamente para cubrir gastos de limpieza y ordenamiento. ¿Solo para la ciudad capital o también para las colonias o las zonas fuera de la ciudad capital? Bueno, nosotros tenemos injerencia solo lo que es la ciudad capital, todo lo que es áreas fuera de Guatemala no podemos entrar, ¿verdad? Todo lo que es el sector de Misco, Villanueva, etcétera, ¿verdad? Eso es, cada municipalidad tendrá su propio plan para poder recibir. ¿Van a tener con los pesos de los productos en tiendas de manzana, uvas y todos estos productos? ¿Control de peso? Bien, lo que sucede es que en algún momento dado nosotros tenemos inspectores de economía informal que van a empezar a primero supervisar el ordenamiento y en algún momento dado y poder atender algún tipo de denuncias que se pudieran hacer en este tipo de cosas. Pero para eso también está un apoyo que nosotros contamos con las juntas directivas, que ellos mismos nos ayudan, que son los representantes de cada uno de los grupos, a vigilar y a velar porque se cumplan eso y se trate de velar por el bienestar y sobre todo que no se engañe al comprador, ¿verdad?, al usuario, que ese es el objetivo principal. ¿También serán verificados los mercados de colonias? Todos los mercados cantonales, son los 23 mercados que nosotros contamos en la ciudad capital, son los que están metidos dentro de este plan. Asimismo con los otros puntos de afuera de la ciudad que se contó. O sea, es un plan completamente integral, tanto de ventas de economía informal como mercados cantonales y satélites en toda la ciudad de Guatemala. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias, muy amables. Buenos días a todos. Realmente el Cuerpo de Bomberos Municipales tiene 4 planes para esta época. Principalmente iniciamos primero con la época del frío. Ya ustedes se habrán dado cuenta que ya hemos asistido a varias personas en la intemperie, especialmente en el centro histórico de la ciudad capital, donde les dimos algunas cobijas, hemos empezado a recaudar suéteres, ponchos y otra serie de cosas que van a servir para minimizar, minimizar las estadísticas de personas fallecidas. Y lo hemos logrado en otros años y en este año pues
Como en todos los años, el Cuerpo de Bomberos Municipales se realiza un plan preventivo de contingencia por el censo de la temperatura. Con este plan se pretende minimizar los efectos de las bajas temperaturas que, de acuerdo a los pronósticos por el Instituto de Sismología, Vulcanología, Hidrología e Insidumen, puede generarse durante los meses de noviembre y diciembre, así como posiblemente en enero y en febrero. Para evitar consecuencias lamentables, se han realizado coordinaciones con diferentes instituciones coordinados por la Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red, con el fin de identificar por los grupos más vulnerables, así como las posibles soluciones a los problemas. En cuanto al trabajo de bomberos municipales, dentro del plan a nivel de las instituciones que conforman o quienes estamos conformados, queremos hacer o monitorear las diferentes zonas de la ciudad capital. Como lo dije a un principio, vamos a reunir frazadas, colchas y traslado de indigentes a los diferentes albergues montados por la Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red y también la Municipalidad de Guatemala. Eso en cuanto a lo relacionado al frío. Y en cuanto a la época de fin de año, ya muchos de ustedes me preguntaban sobre el Plan Belén. El Cuerpo de Bomberos Municipales, como todos los años, ustedes lo sabrán, desde el año 2000 que venimos trabajando el Plan Belén. Y pues desde el mes de noviembre nuestra institución cada año pone en marcha el Plan Belén, cuyo objetivo va encaminado a la reducción de emergencias causadas por el mal manejo de artefactos pirotécnicos a través de campañas de concientización, así como jornadas de capacitación para la población en general. Aunando a ello, se ha insistido a través de los medios de comunicación sobre las diversas medidas de seguridad que deben de adoptarse a bien de prevenir accidentes relacionados con juegos pirotécnicos. Dentro de las actividades del Plan Belén, a grosso modo, capacitación a vendedores de juegos pirotécnicos, inspección a los puestos de ventas, campañas de prevención a través de los medios y otros canales de comunicación. Y finalmente también en este caso tenemos el 7 de diciembre, que como de todos es sabido, es una tradición bastante peligrosa, especialmente en áreas marginales, donde pues hemos sabido que hasta competencias hay por bien quien hace un fogarón más grande. Entonces ahí es donde va nuestra concentración principalmente dentro del Plan Belén. Otra de las principales actividades que realizamos es la capacitación a los vendedores de la venta de juegos de pirotécnicos, y esto pues también con apoyo de la Municipalidad de Guatemala. Luego de la quema del diablo el 7 de diciembre, pues hablamos ya de las recomendaciones generales para las fiestas de fin de año, ¿verdad? Que también nos interesa porque es la despedida de ese año y es donde también muchas personas se dedican a fiestas, se dedican y descuidan principalmente a los niños, que posiblemente son los más afectados por los juegos pirotécnicos. Nosotros vamos a estar dando a conocer ya ampliamente el Plan Belén el próximo sábado en conferencia de prensa, y es lo que tenemos que informar con relación a las actividades que Bomberos Municipales va a tener y lógicamente el apoyo que va a recibir de la Municipalidad de Guatemala. Muy buenos días, mi nombre es Amílcar Montejo del Departamento de Análisis y Planificación de la Policía Municipal de Tránsito. Pues como ustedes sabrán, la densidad vehicular y peatonal aumenta considerablemente en el mes de diciembre debido al gran movimiento comercial que se suscita debido pues a las festividades de fin de año, en este caso la Navidad y el Año Nuevo. Por ende, la Policía Municipal de Tránsito, con más de 475 agentes, procede a implementar un operativo especial para darle la bienvenida pues a las fiestas navideñas. En este caso, pues se suspenden lo que son los descansos laborales, se suspenden también lo que son las vacaciones para poder cubrir a cabalidad todo el operativo. El operativo pues tiene una característica especial. Este año es demasiado diferente al de los años anteriores, en los cuales se está trabajando no solamente de parte de la Policía Municipal de Tránsito como institución, sino en apoyo a otras instituciones. En este caso, implementará 5 tipos de dispositivo. El primero es el de la regulación y el control del tráfico vehicular en los diferentes puntos de la ciudad capital, especialmente en las intersecciones de las vías principales. También pues, se implementará un dispositivo del control de la alcoholemia y de la velocidad. Este dispositivo pues, consiste en instalar operativos especiales en las entradas y salidas al municipio de Guatemala, asimismo en los ejes principales. Con ello, pues, lo que estamos tratando es de verificar y constatar que los conductores de autobuses urbanos y extraurbanos pues conduzcan de una manera ordenada, adecuada y en un estado completo de sobriedad.
En anteriores años pues se han dado muchos accidentes de tránsito. Este año queremos ser una parte que de todas las instituciones que complemente este trabajo de prevención. Vamos a constatar que los conductores no andan en estado de ebriedad, que conduzcan de la manera adecuada en cuanto también a que los vehículos vayan con la capacidad requerida en la tarjeta de circulación para la cantidad de pasajeros. No vamos a permitir que sobrecarguen los autobuses de transporte de pasajeros y asimismo pues que carguen su papelería en forma ordenada. Como le indicaba, estos van a estar ubicados en los diferentes puntos, en las salidas tanto de la ruta El Salvador, Atlántico, Pacífico y algunos otros puntos como los ejes principales. Aparte de eso, tenemos un dispositivo de patrullaje y supervisión conjunta con la dirección de abastos y lo que es los bomberos municipales. Este pues tomando en cuenta la cantidad de juegos pirotécnicos que son utilizados en estas fechas, en determinado momento pues de alguna manera pueden estar ubicados inadecuadamente, ya sea en una vía vehicular o peatonal, por lo cual estaremos patrullando en conjunto con ellos e informándoles dónde son los puntos donde se ubican o dónde podría haber un posible conato de incendio o algo parecido. Aparte de ello, la Policía de Tránsito implementará un dispositivo de control de ventas. Esto pues coordinado con la dirección de abastos. Lo que tratamos es de constatar las personas pues que poseen el permiso respectivo para ubicarse y asimismo informar dónde hay ventas que están mal ubicadas. En este caso, especialmente en los espacios peatonales, en las rutas vehiculares y en especial en lo que son las áreas verdes. Después de las fiestas navideñas hemos constatado que las áreas verdes quedan semidestruidas por la ubicación de las ventas en lugares inadecuados. Aparte de ello, la Policía de Tránsito también organiza un grupo de elementos para que patrullen constantemente todos los sectores. Ellos estarán verificando todas las situaciones para informar, por ejemplo, tragantes, cuestiones de energía eléctrica. Aparte de ello, verificar lo que son las áreas con prohibición y las áreas con autorización para estacionamiento. Constatará también pues, de que las personas cumplan a cabalidad con lo que es el reglamento de tránsito, especialmente en los alrededores de donde pues, hay mayor movimiento comercial. En este caso, entiéndase lo que son los mercados, los centros comerciales, las áreas como, por ejemplo, el Boulevard Liberación a la altura de lo que es el Mercado del Guarda, el Aguilar Batres también a la altura del Mercado del Guarda, algunos otros puntos como el Mercado de la 15 Avenida en la zona 6, el Mercado de la Betania, el Parque Central, Mercado Central, lo que es el Mercado San Martín, el otro mercado que también se ubica en el lado de la zona 7 entre la calzada San Juan y calzada Roosevelt, y así sucesivamente trataremos pues, de cubrir los 23 mercados en cuanto a nuestras funciones de tránsito. Aparte de ello, los operativos de alcoholemia serán ubicados en los siguientes puntos para que las personas pues, vayan conociendo cuál es el operativo que se va a implementar. Hay algunos puntos como lo que es el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico, lo que es la calzada San Juan y 37 Avenida, lo que es la 35 Calle y Aguilar Batres de la zona 11, la 39 Avenida y calzada Roosevelt zona 11 y aparte de ello pues en la avenida Petapa y 51 Calle. En los diferentes puntos se cubrirán también lo que es la calzada Roosevelt y 26 Avenida, Boulevard Liberación y 15 Avenida, Vista Hermosa, Próceres, Calle Martí, Aguilar Batres, San Juan y algunos otros puntos. Nosotros como elementos de la Policía Municipal de Tránsito pues también estamos aprestos a la colaboración que las personas tengan a bien en cuanto a nuestras funciones de tránsito. Por eso estamos, pues está habilitado siempre el teléfono 1551 y el teléfono 2285-8800 para que las personas pues hagan su aporte en cuanto a indicarnos dónde hay problemas de congestionamiento vehicular o en su defecto pues indicarnos algún tipo de ayuda que permita realizar un buen trabajo y ante todo colaborar con esta campaña de prevención que institucionalmente pues se está implementando a efecto de en la medida de las posibilidades, disminuir la cantidad de accidentes de tránsito y que sea una Navidad bastante organizada en cuanto a nuestras funciones y en apoyo a los demás. La Municipalidad Capitalina, a través de la Dirección de Desarrollo Social, este sábado 20 ha previsto a las 5:30 de la tarde la presentación del ballet folclórico de Linguat en la Tercera Avenida y Cero Calle A, Colonia Brand, en la zona 3. Sábado 20, en las 5:30 horas, el ballet folclórico de Linguat en la Tercera Avenida y Cero Calle, Colonia Brand, zona 3. Para el domingo 21, se ha previsto la presentación del ballet Guatemala
el cual se realizará en el Parque de la Colonia El Maestro, en la 0 calle P y 17 avenida de la zona 15. Esto es a las 5:30 de la tarde. Estas son las actividades que la Dirección de Desarrollo ha implementado para contrastarlas con las actividades adicionales que se están realizando para seguridad. Aparte, quisiera comentarles que los consejos de desarrollo que reciben financiamiento del Estado han asignado 2.6 millones de quetzales para la realización de obras de interés colectivo en la ciudad de Guatemala. De estos, más de 2.170.000 quetzales han comenzado a ejecutarse en los diferentes puntos de la ciudad capital. Se está trabajando en el distrito, la zona 18 y 25, una inversión de 290.000 quetzales para la construcción de una pasarela en la colonia residencial municipal. También en el distrito 7, en la zona 7, perdón, distrito 3, que forma parte del plan 67, se están implementando trabajos de drenajes por una inversión de 407.218.000 quetzales. Este tipo de obras, según nos explicó el ingeniero Rodolfo Ramírez Taracena, su director de desarrollo social, forman parte de lo que es el plan 67, que incluye las zonas 6 y 7, en las cuales se está trabajando para combatir la pobreza en su más alta expresión. También en la zona 6 se está trabajando en un programa de introducción de agua potable y construcción de drenajes domiciliares como parte de este mismo programa, con una inversión de 374 mil quetzales. Todo este dinero proviene de los consejos de desarrollo que está recibiendo la Municipalidad de Guatemala. La comuna ha previsto una inversión de 317 mil quetzales para la ejecución de un nuevo muro de contención en el distrito 10 de la zona 1, el cual se construirá en el asentamiento Santo Domingo, en el tuerto 16 de avenida final de la zona 1. Quiero comentarles que la mayoría de los recursos que se están utilizando de los consejos de desarrollo que obtuvo la Municipalidad Capitalina o que le otorgó el gobierno a la Municipalidad Capitalina se van a utilizar básicamente para promover programas que permitan evitar desastres y resguardar la seguridad hasta donde sea posible de todos los habitantes. La Municipalidad recibirá 2.6 millones de quetzales de esto y de los actuales 2.160.000 quetzales han sido ya adjudicados en programas que afectarán beneficiarán a la zona 17, 25, la zona 7, la zona 1 y la zona 5. Esto es lo que tenemos que informarles de parte de Desarrollo Social, la cual ha complementado, como les comentaba, las dos actividades musicales de alta cultura para ajustarlas a las festividades navideñas. Gracias por su divulgación. Talento Producciones presenta Alicia Azurdia, la alondra de América, bodas de oro. Domingo 28 de noviembre, 17 horas. Gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Con la especial participación de reconocidas marimbas y las mejores voces. Platea 60, balcón 1, 40 y balcón 2, 20 quetzales. Boletos a la venta en taquilla el día del evento. Alicia Azurdia, bodas de oro. Con el patrocinio de Cuestión de Minutos.
En nuestro diario, amigos oyentes, en nuestra especial sección Opiniones de Prensa, tenemos nuestro diario 13 de noviembre del 2004, columna inédita de Marco Augusto Quiroga, quien falleciera el pasado 31 de octubre. La misma chamarra, prenda nacional de cuna momosteca y trascendencia mundial por los cuatro nudos del corazón del cielo. La socorrida frase es de procedencia democrática y se escucha en encuentros callejeros, programados o de chiripa, chonguengues de tacón y hueso, reuniones guareras en cantinitas de jocote verde y aserrín, sesiones casiferas de alto coturno, donde se vende el país en retazos, reuniones de gabinete con invitados especiales y daños colaterales en billetera popular y con vidrios de rancio abolengo por consumo de etiqueta azul y boquitas de salmón ahumado. Ningún ambiente escapa a la frase que viene retumbando desde tiempos de la abuelita paterna de Tata Rufo, cuando alguien cuela en voz baja o a pulmón batiente, con los pelos de la mula en la mano y señalando con el dedo de señalar que dos o más individuos del mismo o distinto sexo, sin exclusiones de género, se tapan con la misma chamarra. Ahí es donde entran los asegúnes, porque algún desocupado oyente acostumbrado a buscarle tres pies al gato ocupa su ocio cavilando sobre tamaño, color y textura de la prenda. Desfilan por su atribuladamente legítimos ponchos momostecos de lana cardada, decorados en venados al brinco y quetzales de vuelo sostenido, peludas chamarras, todos santeros color de hormiga, botadoras de peluche, propias para sueño, profundo en noches de dulce compañía y duro cierzo invernal. La prenda adquiere dimensiones kilométricas cuando en cónclaves internacionales de allende la mar océano se dice que las repúblicas bananeras se tapan con idéntica cobija. Y de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio y otras carabinas de Ambrosio, los tigres de Asia usan similar cobertor para cubrirse en cuadrilla con alevosa nocturnidad y ventaja. A los niños mal portados, díscolos, traviesos y andariegos, salidos de huacal y desobedientes a la cristiana cultura occidental, Big Laden y sus amiguitos, la coalición de Don Bushito y el dócil y culebra Mr. Blair, quiere taparlos con igual y hermética burda, sin hoyitos para respirar. En nuestro entrañable Guatebonita, donde la politiquería resuelve pusunque, viven mancebados, toman café con champurradas y duermen bajo la misma chamarra. Tío Coyote, tío Conejo y algunos achichincles de uñas de largas y dedos de engrudo. Escribió columna póstuma de Marco Augusto Quiroga, que en paz descanse, la misma chamarra, y publicada por nuestro diario, sábado 13 de noviembre del 2004. Escuintla, ciudad de las palmeras. Ver cómo juguetea
en uno de los salones, museos de Casa Santo Domingo, exposición de trajes de la Virgen del Rosario en Antigua Guatemala. Y vamos.
Thank you.
Fundabien, estamos contigo y con todas las instituciones que hacen tanto bien en nuestro país, como el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Liga Nacional contra el Cáncer, Liga contra la Tuberculosis, Sociedad Protectora del Niño y tantísimas más. Gracias, muchas gracias amigos televidentes por estar con nosotros en una emisión más de su noticiero de TV Cuestión de Minutos, el decano de la prensa televisada en Centroamérica, 48 años en la televisión nacional. Vamos a continuar, amigos televidentes, donde dejamos la muy especial emisión de noche. Estamos precisamente en opiniones de prensa, pero todas dedicadas a Marco Augusto Quiroga, ese amigo entrañable, ese extraordinario valor nacional en la plástica, en las letras y como ser humano, que partió el último día de octubre, mes de la Virgen del Rosario, de la Revolución y del artista nacional, al más allá. Pero Marco está en el más acá, presente siempre, extraordinario. Y quiero iniciar, amigos televidentes, haciendo una mención muy especial de los cuadros de Marco Augusto Quiroga. Precisamente tenemos acá con nosotros el cuadro que me obsequiara en su oportunidad el maestro. Y no pudo estar expuesta en los 50 años allá en Santo Domingo, en Antiguo Guatemala, en la reciente exposición extraordinaria, porque cuando ya lo puse a la disposición ya estaba hecho el catálogo, en fin, estaba cerrado. Pero mis muestras, una vez más, de agradecimiento a ese extraordinario ser Marco Quiroga. Y como ustedes ven en el cuadro, amigos televidentes, hay en sus palabras de él, hay escrito lo siguiente: Luis Domingo, con olor a manzanilla, a buen trago y a tamal, recibe esta tarjetita y un abrazo fraternal. Quiroga, diciembre de 1976. Es decir, amigos televidentes, hace prácticamente 28 años. Presente Quiroga en nuestro corazón. Bien, continuamos, repito, donde damos la muy especial emisión de anoche y seguimos con estos artículos, porque prácticamente todos los medios de comunicación, radial, televisivos, pero los escritos de todos prácticamente